Panamá avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF, ganar este lunes 3-1 a Costa Rica, un resultado que le permite también clasificarse para la Copa América de 2024. Los goles del partido, disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, fueron anotados por José Fajardo, 21, José Luis Rodríguez, 24, y Edgar Bárcenas, 43, penalti para los locales, mientras que Francisco Calvo, 52, descontó para la visita. Lo que he visto en estos dos partidos es la peor selección en lo colectivo, quizá de los últimos 30 años. Yo no recuerdo una selección tan desastrosa en lo colectivo. Hágase la aclaración. Yo a este equipo le veo buenos jugadores. Yo a este equipo he visto peores de Costa Rica. Tavo, en individualidad yo he visto peores equipos de Costa Rica en muchos años. O sea, si vamos y repasamos la historia en los últimos 20, 25 años, yo les puedo sacar por lo menos 5 equipos peores que este. Dame un toque para interrumpirte, perdona. Es que desde hace tiempo que nos venimos diciendo y que le venimos diciendo a la gente que tenemos buenos futbolistas, que tenemos buenas individualidades, pero llegan los partidos y yo no los veo. No me aparecen. Pero Tavo, hoy yo me pongo a ver a esta selección de Costa Rica. Yo veo a Brandon Aguilera hoy jugando casi como un volante de marca. Y aquí ya me gustaría conocer la opinión de Tomás. Ver casi jugando como un volante de marca. Veo a Elías flotando en el terreno de juego. Que Elías siempre lo guerrean en la selección. Veo un equipo sin extremos. Hoy sin extremos. Veo un equipo otra vez con dos puntas. Hay una serie de situaciones. Pero estuvimos extremos el jueves y tampoco pasó nada. Por eso, y colectivamente, yo veo un equipo guerreado, un equipo tratando de reventar la pelota, un equipo con un Manfred Ugalde, que cuando cae el primer gol es un Manfred Ugalde tratando de hacer un acarreo desde media cancha porque los putas tenían que venir a recoger la pelota y casi era los dos puntas contra el mundo. Colectivamente era un equipo desastroso hoy. O sea, Costa Rica fue un equipo desastroso. Hoy y el jueves. Entonces yo apelo a algo del técnico, a una reacción del técnico. Está bien, tenés 3 entrenamientos, pero Tavo, lo que yo vi hoy fue penoso de la selección. Que ya Alfaro, con tiempo, con meses, y es la elección de los jugadores. Porque bien que mal Alfaro tomó una base que tenía Vivas, que tenía la selección, le agregó a Pipo, le agregó a Elías, pero aquí hay puestos fundamentales, medulares, que yo creo que se han entregado un poquito a la ligera en selección nacional. Más allá de que quizás no tengamos las figuras tan fuertes, pero ojo, porque si hay un ejercicio para buscar el hombre ideal en ciertos puestos y no simplemente alguien jugó bien una parte del torneo, por ahí apareció y le das la portería o le das el volante contención o le das puestos que han sido... Lo de Chamorro. Lo de Chamorro. ¿Estás hablando de lo de Chamorro? Sí, lo de Chamorro yo tengo mucho tiempo de decir que me parece un buen portero. No me parece, nunca me ha parecido. Pues, tal vez es que parece muy acomodado decirlo hoy, pero a mí nunca me ha... Es más, me sorprendió mucho cuando lo colocaron de titular por encima de Esteban Alvarado en Saprissa. Pero eso, el volante 5 de Costa Rica, digamos, fue en Alejandro Branco, que una parte del campeonato jugó bien, pero sí, de ahí a que usted diga, este es el volante de centro de Costa Rica. No. Ahora, que adolecemos de figuras, podría ser, pero ahí es donde viene un ejercicio. En su momento Pinto lo sufrió, en la primera etapa, camino a Alemania 2006, lo sufrió. Recuerdan que un partido eliminatorio puso a Cristian Montero y Diego Hernández de volantes centrales porque no había. En la escuela contra Honduras. Y que nos meten 5. A veces pasa, pero ahí es donde viene el ejercicio muy serio de decir, bueno, no. ¿Quién es con quien me tengo que casar? ¿Quién es el encargado de tomar esta posición? Porque tampoco la selección se puede manosear en el sentido de estar entregando la camiseta por aquí y por allá. Bueno, decirle a la gente que estamos en vivo aquí a las afueras del Rommel Fernández y que los panameños van saliendo muy tranquilos, incluso le perdieron sabor los panameños ya en el segundo tiempo también. No, ya estaban ahí como el rival era mínimo para ellos. Con este resultado, Panamá, que traía una ventaja de 3-0 del partido de ida, disputado el pasado jueves en San José, avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Además, los canaleros lograron uno de los 6 boletos en juego para las selecciones de CONCACAF en la Copa América, que se celebrará en junio y julio de 2024 en Estados Unidos. Los panameños fueron muy superiores en el conjunto de la eliminatoria, ante una Costa Rica que, pese a estrenar nuevo entrenador, el argentino Gustavo Alfaro dio una pobre imagen.
Bueno, nos han pasado por encima. Si quedaba alguna duda si lo del juez fue un accidente, pues ya se ratifica que no es un accidente. Hay una realidad aplastante hoy de Panamá sobre Costa Rica, del muy, muy mal nivel que tiene en este momento nuestra selección nacional, y un montón de conclusiones que vamos a tratar de ir desgranando, pero quedan para muchos días. Sí, a ver, yo creo que ayer don Gustavo Alfaro fue claro, tenemos una deficiencia futbolística tremenda, que no es de hoy, ¿verdad?, que corresponde a muchas cosas que han venido sucediendo en el pasado, y que evidentemente se están reflejando hoy. Él lo afirmó también con contundencia, que Panamá estaba por encima de nosotros. Lo que sí a mí me sigue faltando, y hasta me provoca, digamos, cierto grado de incomodidad, es darme cuenta que a algunos futbolistas les falta ese arrojo. Yo repito lo que dije al principio, ciertamente en lo colectivo no podemos pedir nada, o tenemos que pedir muy poco porque no tienen trabajo colectivo, pero hay figuras a nivel individual que uno espera que tomen la estafeta, que pongan mejor el pecho a las balas, que a punta de individualidades hagan que el equipo salga a flote, por lo menos para no verse tan ridiculizados así, pero no lo logramos. Creo que hay jugadores puntualmente que no han sacado la falta. Pero yo colectivamente sí pido un poquitito más. O sea, yo sí pido un poquitito más. No es una realidad. Que le pongan hoy a un costarricense, a Gustavo Alfaro, yo creo que no va a servir. Yo, con lo de Alfaro, porque algunos van a interpretar que lo estamos poniendo contra el paredón. Y a ver, yo lo estoy poniendo contra el paredón por estos dos partidos. Por estos dos partidos. No estoy pidiendo ni que lo echen, ni que lo saquen, ni que no sirvió. O sea, yo creo que hay que darle espacio, hay que darle tiempo. Me parece que él tiene que chupar más del campeonato nacional, tiene que ver más el torneo, tiene que paparse más. Ya lo que está, está. Hay una oportunidad más. Pero sí creo que independientemente del poco tiempo con el que trabajó, lo que se plasmó en cancha fue terrible, desastroso, feo. Bueno, y aquí no podemos dejar de hablar del señor Vivas, porque si bien hemos dicho antes de estos encuentros que don Claudio fue el que hizo la convocatoria, que don Claudio fue el que trazó ciertos parámetros, bueno, yo creo que don Claudio también le hace falta entonces ver un poco más. Y tres partidos que nos vienen goleando, ¿verdad? Sí, Emiratos Árabes Unidos. Correcto. Y estos dos. Correcto. Venimos en caída libre. Y don Claudio, yo creo que también tiene que hacer un mea culpa. Y estamos entendidos que estamos en un momento futbolístico deficiente, que nos falta trabajo, todo eso es cierto, pero es que hemos caído ya en el ridículo. Y yo creo que no es para estar tan abajo. Hay una buena relación con el costarricense, que ha sido eterna, incluso lo vimos ahí en el estadio Monte, te das cuenta que ni siquiera nos... A ver, yo creo que no nos insultan, primero porque sí, porque hay un cariño, pero también porque fuimos tan poca cosa como rivales, que no sintieron tanta... Les daba ganas de darnos un abrazo. Les daba ganas de darnos un abrazo, que estuviéramos ellos tranquilos. Casi nos regalan la comida ahora. Sí, exacto. Que sentimos pena. Que estuviéramos bien, que quizá más adelante, ¿verdad? No nos llamen, nosotros lo llamaremos. Nos trataron con mucho cariño y se los agradecemos, aunque también uno siente un poco de pena, porque uno siempre le gusta ser un rival, un contendiente, ¿verdad? Que realmente valga la pena. Ni lo fuimos en Tibás, ni lo fuimos aquí en Ciudad Panamá. Bueno, vamos aquí a... El señor Mora. Andaba llorando ya. Andaba llorando. ¿Sí? Bueno.